Buenos días a todos, mis queridos amigos del motociclismo de aventura. Hoy les hago este vídeo porque les quiero hablar de la acogida. Es una experiencia pues que tan solo se puede vivir cuando uno viaja en motocicleta. Bueno, pues no sé, tampoco viajé nunca en bicicleta ni en automóvil, pero es una experiencia bien buena que ya estoy aprendiendo a disfrutar y se la quiero compartir a ustedes. Ahora mismo estoy en el estado de Delaware. Estoy cerca de la costa este de los Estados Unidos, acogido por una familia, por la familia de Antonio, de Tony, y pues ellos están trabajando y aquí me tienen, de señor de la casa. Pues ya pedí permiso, ¿no? Pero se la voy a mostrar. Como que es una casa gringa, ¿verdad? Miren por ahí. ¿Sí ven? El salón, como que tiene la cocina con esa isla ahí, ¿verdad? Bueno, pues arriba están las habitaciones de la familia. La nevera esta, ¿verdad? Con esto que le pegan aquí los gringos y salen los hielos. Como que, pues también, como que uno pueda agarrar ahí lo que quiera. Pues aquí tiene el salón, ¿verdad? Otro living para estar con la familia. Este de aquí es el huequito de leer. Aquí es donde las chicas escriben su diario, ¿verdad? En las películas. ¿Sí se acuerdan de eso? Y la experiencia de la acogida es una experiencia bien bacana, porque solamente se brinda a viajeros que van sin techo. Pues si uno va con el carro o con la furgoneta, o uno va demasiado deprisa, ¿verdad? Pues como que no vive esa experiencia. La experiencia de la acogida es mágica para ambos. Es mágica para el que es acogido y para el que recibe, puesto que hay una buena o muy buena transferencia de conocimiento. Ellos me explican cómo viven aquí, cómo es su cultura, cómo es su día a día, cómo van los chicos a la escuela, cómo distribuyen su tiempo de ocio y su tiempo de labor. Y yo pues les cuento algo que para mí es normal, el hecho de cómo viajo, a dónde viajo, los lugares que visito, las cosas que aprendí. Siempre cuando compartimos la comida o el almuerzo, como que salen todas las anécdotas de sus viajes, de los nuestros, y es algo muy enriquecedor. Y que pues yo siempre que tengo la oportunidad, ahora ya, estoy dispuesto a vivir. En la acogida, además de convivir con la familia y ahorrarte un buen dinero para tomarte un tiempo de descanso, pues una semana es un tiempo más que prudencial para estar con ellos. Te presentan a todos sus amigos y también puedes hacerle el mantenimiento a la moto y sobre todo descansar, ¿verdad? Volver otra vez a parar un poco para emprender el viaje, porque si no el viaje llega un momento en que se lanza, se embala hacia un punto que no tiene sentido, sobre todo si lo tienes planeado. Mira. Pero la manera gringa. Ahí le vamos. Y sí, como que, imagínate que cuando viajas, como que vas en la moto ahí mirando la línea blanca, ¿verdad? Parando en las gasolineras. Y uno no se entera de nada. Sin embargo, aquí como me ha invitado a pasar unos días, como que ya uno que enseguida se integra y ve cómo funciona todo. Yo quería grabar aquí un vídeo con Tony, como que se lo estoy contando ahora. Como de la acogida, ¿sabes? Como que muchas veces, pues en Europa somos bien distintos. Y Tony acoge y además es acogido. O fue acogido, o es acogido cuando viaja por México. Sí, claro. Como que para los europeos es una cosa bien extraña, ¿sabes? Yo a veces ahí al lado de mi casa paro a algún motociclista alemán que veo que le llega la noche y pues están transitados y vente a la casa y tal. Y no, o sea, no se piensan que les voy a raptar o a robarles los órganos o algo. Y como que aquí es como de otra manera. ¿Cierto, Tony? Así es, claro. ¿Cómo que? Un favor con otro se paga. El dinero, pues, va y viene, pero un favor con otro. Yo cuando fui por ahí, México, Costa Rica, Centroamérica, igual me quedaba en casas de amigos, ¿verdad? Que me brindaban, me abrían las puertas. Claro, es como parte del club de los moteros. De alguna manera se conoce, sabe quién eres por la aplicación, la tecnología y pues bueno, siempre algún día te va a tocar a ti y pues me tocó ahora a mí. Y pues contento de devolver un poquito de todo lo que me han ayudado cuando ando por allá en la rodada. Así es. Y a mucha gente tenemos que agradecer que organicen esto, ¿sabes? Como que
Pues sí te puede surgir alguna vez que pares y te encuentres a alguien que te ayude o que te apoye. Yo la primera vez recuerdo que fue en el Paraguay, que se nos acercó el tío polaco y nos dijo, no, vente a nuestra casa, sería un honor que vinieses a mi casa y os quedaseis. Y nos quedamos un poco sorprendidos, ¿sabes? Como dijimos, pues si nosotros tampoco, no sé, como que, y sí, sí, efectivamente, el tipo como que acogía viajeros y se lo disfrutaba. Y hay mucha gente que organiza eso, ¿sabes? Que organiza como los grupos del Facebook, como dice Tony, las nuevas tecnologías para que exista esa convivencia. Antes era de otra manera y ahora pues como que uno ya, pues gracias al Facebook y todo eso, ya puede saber un poco a quién acoge, que también es una ventaja, ¿o qué? Sí, claro. Y bueno, piensa uno que da, pero en realidad yo lo veo de otra manera. Yo cuando acojo un viajero y todo, como que recibo también porque me platican su historia, su aventura, lo que han pasado, lo que han vivido, y pues también aprendo de ahí, saco algo, ¿verdad? De la experiencia de otros, y pues estamos en el mismo rollo de la aventura. Así es, así es. Para mí también es complicado de entender, ¿sabes? Pero pues aquí funciona así. Y como que la experiencia de la convivencia es máxima, ¿sabes? No es lo mismo cuando vas parando en hoteles, en gasolineras o mirando la línea blanca, que cuando te acoge una familia y como que gozas de su hospitalidad, pues también te ahorras una plata, ¿tú sabes? Imagínate que estamos aquí al lado de la ciudad de Washington, pues dormir en un hotel allí serían $150 y pues Tony como que nos colabora ahí para que podamos recorrer. Pues es increíble, muchas gracias, Tony. Ya. Y la señora de la casa, que es la que mejor nos cuida. Y ella tiene la última palabra. Aquí. Ups. No sé, bueno. No voy a abrir. Aquí tenemos las motos, ¿verdad? Ahí está la mía. ¿Ves? Pues aquí ya le he hecho mi mantenimiento. Ahí tienen todas las herramientas, ¿verdad? Para cambiar el aceite aquí. Entonces yo ya le he hecho mantenimiento a la moto, le he pegado una pequeña reparación que me hacía falta. He encargado aquí cerca, al principio, unas refacciones, unos recambios que me hacían falta. Y entonces ya enseguida ya me voy a alistar para continuar mi viaje. Entonces les recomiendo que tengan siempre, que estén dispuestos siempre a la acogida por parte de una familia. No es, yo al principio pensaba que era como una forma como de gorronear, ¿verdad? Pero pues no es así, ya me he dado cuenta que es una parte muy importante en el viaje, en la que uno puede parar y volver a emprender el viaje con las mismas ganas con las que salió de casa. Un saludo a todos mis queridos amigos del motociclismo de la aventura. Muchas gracias por ayudarme a seguir luchando, por esclarecer los secretos de esta apasionante actividad.